Hoy, en el espacio del tiempo, reflexionamos sobre qué pasaría si la Luna estuviera todavía más distanciada de la Tierra. ¿En qué influiría? ¿Cómo nos afectaría? Chus Galán, junto con Fernando Valladares, científico del CSIC, nos despejan esta incógnita. La Luna, desde hace 4.500 millones de años, orbita alrededor de la Tierra y está a una distancia de 384.400 kilómetros. Pero ¿se han planteado qué pasaría si la Luna se alejara más de la Tierra? Cambiarían bastantes cosas. En primer lugar, lo que cambiaría son las mareas. Las mareas están muy afectadas por el campo gravitatorio de la Luna, de forma que en unas fases de la Luna esa gravedad atrae al mar y a los océanos, crea las altas y las bajas mares, ¿no? Y otra cosa que cambiaría de forma importante es la luminosidad. La Luna da mucha luz y muchos animales, por ejemplo anfibios, muchos invertebrados que de noche están activos, utilizan los días de luna llena para reproducirse o para alimentarse. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros directamente? Bueno, las mareas te afectan directamente, sobre todo, evidentemente, si vives en la zona de costa. El marisqueo, el aprovechar la retirada del mar por la bajamar, deja en las playas una extensa zona donde se pueden coger moluscos, navajas, conchas de todo tipo. Y claro, si no hubiera mareas, toda esa zona de playa quedaría constante, siempre cubierta, solamente apenas movida por lo que sería el oleaje. Y perderíamos, por ejemplo, una fuente de energía, porque las mareas se almacenan y luego cuando baja la mar, al bajar de forma controlada ese agua que has retenido, puedes generar energía eléctrica. ¿Y esto está pasando realmente, Fernando? Bueno, esto no está realmente pasando, pero a escala astronómica de miles de millones de años, incluso el Sol desaparecerá y probablemente la Luna ya no dará vueltas alrededor de la Tierra, pero eso no lo veremos ni tú ni yo. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer.